Hello guys, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you guys? I'm Welcome. fine. You're fine. It's good to know. Hello, hello. Let me see. 73. Okay. Hello. Hi. Welcome. Good. Okay, let me share the screen. Evening. Good evening, welcome. Vamos a esperar que se unan. Vamos a esperar hasta las 8:03 para que se una el resto. ¿Ok? ¿Qué tal están, chicos? ¿Completaron lo de la plataforma? Bueno, la semana pasada. Lo de la semana Yes. pasada. Okay, thank okay, we're going 76. Me parece haber visto de las primeras clases, me parece haber visto que habían como 16 por ahí o 15 por ahí. No sé, pero está entrando poquito. Okay, let me see. 1 minute, 1 minute para que se unan los demás y si no, pues empezamos. Okay, so that's it. Good evening, guys. Welcome one more time for to today's class. Bienvenidos otra vez a la clase de hoy. Gracias por estar acá. Con su presencia usted hace muchísimo y de por sí que tiene un porcentaje de validez para su módulo. Así que muchas gracias. Los que tienen las cámaras encendidas, gracias. Los que no, pues esperaría verlos. Y este día vamos a empezar con el tema. Este día, si pueden ver, no hay warm-up activity, no hay nada de eso porque tenemos dos topics, dos temas para el día de hoy. Entonces, vamos a tratar de cubrirlos todos en una hora, pero siempre vamos a dejar espacio para practicar, ¿ok? Ok, so we already have here compound nouns. Son sustantivos compuestos. Do you have any idea? Recuerden que estamos en la section number 3. En la sección 3, que se llama You Can Miss It. Do you have any idea about what it is? What is it about? Is when I say post office, police station, Okay, great. drugstore. Exactly. So, okay. Recuerden que un noun es un sustantivo, es una persona, un lugar, una cosa. Tenemos sustantivos compuestos. Okay, thank you. So let's move to the lesson objective. Here we have, tenemos los objetivos para esta clase. By the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. By the end of this class, you will learn preposition of place in order to give directions. Additionally,
You will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, so we already have here the objective, so let's move to the next one. What is a compound noun? Okay, aquí tenemos una definición. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer la parte que está en inglés? Can you help me? Any volunteer? Okay, compound nouns are two or more words that come together to form a noun. These separate words don't necessarily have to be nouns themselves. All they have to do is communicate a specific person, place, idea, or thing. Great, thank you so much. Así es, chicos, tenemos que los sustantivos compuestos son dos o más palabras que se unen para formar un sustantivo. Son dos sustantivos para formar uno solo. Entonces dice que estas palabras separadas no necesariamente tienen que ser sustantivos en sí mismas. Todo lo que tienen que hacer es comunicar a una persona, lugar, idea o cosa específica. Y eso es lo que tenemos. Bueno, algunos mencionaron, alguien mencionó por ahí que era post office. Eso está en el material de apoyo que tenemos en la plataforma, por lo que voy a exponer que revisaron y eso está excelente. Por acá tenemos un cuadrito. Vamos a hacerlo un poquito más general. Primero el topic y luego nos vamos a hacer específico simplemente en direcciones, en cómo dar direcciones o cuándo utilizar las prepositions of place para dar cierta información. Ok, tenemos acá, si se fijan, tenemos diferentes tipos de compound nouns. Tenemos el que es noun plus noun, que es sustantivo más sustantivo, como estos, estos ejemplos que ven acá. Basketball, bookstore, este es basket. Do you know what it is? Basket es canasta. Y ball es balón. Entonces tenemos dos sustantivos unidos para formar uno solo, basketball. Tenemos bookstore, libro, tienda, tienda de libro. Entonces, así va cuando es noun plus noun. But what happens when it is noun plus verb? El sustantivo más un verbo. Tenemos acá los ejemplos, snow, que es nieve, fall, que es caer, el verbo caer, snowfall. Tenemos haircut, hair, que es cabello, y cut, que es cortar. Así se ven los que son noun plus verb. Ahora tenemos noun plus adjective, el sustantivo más un adjetivo. Lime green, tenemos acá, y town square. Here we have, acá tenemos el adjetivo. No, es el adjetivo, el sustantivo. Acá tenemos el adjetivo, el sustantivo. Ahora tenemos noun plus prepositional phrase. Ok, para los que se están uniendo, welcome. El tema que estamos viendo es compound nouns. So try to follow the rest of the class, ok? Here we have noun plus a prepositional phrase, song in law. Tenemos acá el sustantivo in. Una prepositional phrase, law, lo mismo. Lady in waiting. Okay, so here we have verb plus the noun, surfboard, swimsuit. Tenemos acá el verbo más el adjetivo. Acá lo tenemos cambiando la posición, ¿verdad? Esto nada más es para generalizar y para que tengamos una mejor idea de lo que son los compound nouns. Tenemos surfboard, tabla de surf. Tenemos swimsuit, traje de baño, traje para bañarse. Y también tenemos la preposition plus the noun. Acá tenemos onlooker, underworld. Estas son prepositions. Más adelante vamos a ver lo que son las preposiciones, ¿ok? Tenemos verb plus the preposition, look out, go between. Buscar, ir en medio de. Tenemos el adjective plus a noun. Por ejemplo, aquí está al revés.
Primero va el adjetivo, o sea, aquí tenemos, miren, now plus adjective, pero acá tenemos primero el noun y después el adjetivo. Como les dije, los adjetivos son palabras que se utilizan para describir al sujeto o al sustantivo, ¿ok? Tenemos adjective plus the noun, black box, tenemos el adjetivo y el noun, una caja de color negro. Tenemos otro ejemplo acá, hot dog, hot dog. Tenemos acá el noun y el adjetivo, un perro caliente. Ok, do you have any question about it? Yes, why in only combination when noun and adjective or adjective and noun, I saw that the word is separated by gaps and space empty. Why? Can you tell me which one of this? What For example, noun and plus adjective, the combination is, for example, in the first case, lame and green, but have separate for space. Why? Okay. And two combination for the last adjective plus noun equals blacks. The example is black space box. Okay, great. Why? That's a good question. Why does it happen? Tenemos acá, cada vez que tengamos los adjetivos, porque como les dije, los adjetivos son otra palabra diferente, simplemente es para describir el noun. En este caso, cuando tenemos, por ejemplo, los demás, por ejemplo, snowfall, tenemos acá creando uno solo, pero como les dije, hay diferentes tipos de compound nouns. En este caso, tiene que ir separado porque este es un adjetivo. Como bien sabemos, ninguno de estos, por ejemplo, el verbo, acá en este caso no está describiendo nada. Simplemente está unido para formar uno solo. Pero en este caso, cuando ya tenemos un sujeto o un noun, sí y el adjetivo, pues necesitamos separarlo porque esta es una palabra totalmente diferente, nada más está ayudando al noun, al sustantivo. O sea que esa es así como lo que tiene aquí como adjective plus noun. Yes. Que es black box y hot dog, no es de que van a ir unidas. Exactly. No van a ir unidas cuando son adjectives, cuando sean adjetivos, cuando esté escrito sustantivo. Sí. Okay, Miss Barrett. I think then is that real? I'm sorry. It's on a rule. It's on a rule. Yes, yes. When we talk about grammar, cuando hablamos de gramática, así se debe de seguir. Aunque en speaking no habría mucha diferencia, yes, porque obviamente lo decimos de corrido, pero sí, cuando hablamos de grammar, en writing sí tenemos que seguir las reglas cuando se trata de nouns and adjectives. Lo que tenía una duda de por qué está esto, yo también les podría decir, una pregunta podría ser, si se fijan acá, esto es lo correcto, esto es lo más ideal. Entonces, lo más real es primero el adjetivo y después el noun. Pero es, yes, es una, es, that's a rule, right? But what happened here? Yes. Yeah, en este caso, yes, yeah, tell me. When I read a magazine, or for example, magazine novels on history, it's more usually that adjective plus noun, but not as common to the right noun plus adjective. I don't know how that is. Yes, you're right. Esta es la forma correcta, es lo más ideal, pero en este caso es cuando hablamos de compound nouns. Esto puede suceder, pero esto es cuando son cosas muy específicas. Cuando son cosas, tienen que ser cosas muy específicas para que suceda de esta forma. Por ejemplo, town square, lime green, tiene que ser en lugar, cosas o lugares muy específicos. Pero en este caso que tenemos en la forma más ideal, lo normal, esta es la forma correcta. Primero el adjetivo, luego el noun. O el nombre de la persona,
el lugar or the thing you're describing, right? Entonces, en este caso sí sucede, pero como en compound nouns existen diferentes tipos, en este caso gramáticamente sí es aceptable por ser compound nouns, porque esto significa una sola cosa y esto significa una sola cosa. En este caso, no significa una sola cosa, pero también es parte de un compound noun. Está utilizando dos partes para hacer un solo. Lo mismo pasa acá, solamente que sí son reglas gramaticales que tenemos, aunque recuerden que lo más ideal es esta parte de acá, adjective plus noun, ¿ok? Do you have any other question? Or let's move. Yes. Tell me. Para los otros composiciones, por ejemplo, verb más preposition, no necesariamente tienen que ser unidos, sino que hay, por ejemplo, casos en los que van a ser separados. También se me ocurre, por ejemplo, look up. Yes, exactly. Preposition. Yes, that's it. En el caso de este verb plus a preposition sería, have you ever heard about look up, look after, look out? Hay muchos compounds. Estos solo son algunos ejemplos, pero sí, ese es un compound noun porque tenemos una preposición, ¿ok? ¿Por qué ahorita estamos como con dudas de esto? Porque todavía no tenemos claro what are the prepositions, cuáles son las preposiciones, cómo identificar las preposiciones. En este caso, para hacerlo más fácil, les voy a decir, por ejemplo, para identificar en este caso verb plus a preposition, tenemos look, el verbo, look out, la preposición. Esto es una preposición. Go, el verbo, between, así. En este caso, también cuenta como un compound noun, pero como les dije, son diferentes. En este caso, por el momento, nos vamos a enfocar bastante en noun plus noun y en noun plus verb y en algunas prepositions of place, ¿ok? Vamos a movernos para que podamos entender un poquito mejor este cuadrito. Acá tenemos más ejemplos. Tenemos the compound elements. Aquí tenemos la fórmula noun plus noun, bedroom, water tank, si se fijan acá va por separado, motorcycle, printer, cartridge, the noun plus verb, rainfall, haircut, trainspotting, tenemos noun plus a verb, hanger on, passerby. Este guioncito puede ser así con el guión o puede ser separado. You won't have any problem with that. Verb plus a noun, washing machine, driver's license, swimming pool. Verb plus an adverb, este es un adverbio también. Look out, take off, draw back. Adverb plus a noun, onlooker, bystander, adjective plus verb. Tenemos dry cleaning, public speaking. Lo que sucede acá es que si nos adentramos mucho en esta parte de acá, esto es otro tema por aparte. Por el momento solamente quería generalizarlo para que vean la cantidad de compound nouns que hay, pero por el momento no lo vamos a generalizar con noun plus verb y posiblemente con un noun plus an adjective or an adjective plus the verb, porque vamos a enfocarnos en el topic que es para dar direcciones por ahí. Entonces tenemos pronunciation de compound nouns. Acá como no tenemos el audio, lo voy a leer, se los voy a pronunciar, pero acá dice, notice the stress in this compound noun. Do you know what is the stress? Stress es la fuerza de voz que va. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior estuvimos tratando de unirlas? Por ejemplo, en gas station, que les dije, eso es lo que sucede con los compound nouns. Esa es también una regla que para su speaking que debe ser, la deben de pronunciar de corrido, porque ya están juntos, entonces tiene que significar una sola cosa. Por eso se llama así, compound nouns.
Tenemos post office, post office. Ok, tenemos gas station. Les dije que gas acá station, vamos a utilizar solo una S porque esa es la idea. La idea es decirlo de manera más fluida, más natural, para así aclarar que estamos hablando de un compound noun, right? Tenemos post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Okay. Can someone help me to repeat? Oh, sorry. Okay, check the pronunciation. That's what we're doing. Can someone help me to read the first one? Aye. Okay. Post office. Okay. If you noticed, si puedes ver que cuando dices post office, no se trata como de decirlo lento, ¿verdad? Se trata de, más que todo, de unir las dos palabras. Post office. Post office. Post office. Post office. Post office. Post office. Exactly. Post office. Awesome. Thank you. Pues esta es la que estuvimos viendo. Do you remember gas station? Can you repeat this one? Gas station. Yes, because if we say gas station, estamos gas station. Okay. Entonces, en este caso, cuando son compound nouns, están unidos. Gas station. Incluso suena mucho más natural, okay? Tenemos restroom. Do you know what this word mean? Restroom. Okay. It could be confusing. Puede ser confuso. Tenemos restroom, pero dormitorio es bedroom. It's bedroom. Es otro compound noun. Imagínense. Tenemos bathroom, bedroom, restroom. Son compound nouns. Pero esto significa baño. Si bathroom significa baño, ¿qué significa restroom? Significa baño para mí. Yeah, tell me. No, it is uncommon. For example, when you go the mall or restaurant, it's more usually that noise with bathroom is a restroom. But in your house, in your home, is the bathroom because that's the room is your family. Exactly. Okay, that's the main difference. Ahí, como escucharon al compañero, es exactamente eso. Cuando simplemente el bathroom es el de su casa y restroom es para los de afuera, ¿ok? Ok, tenemos restroom. Let me hear your pronunciation. Pueden encender su micrófono y pronunciarlo, ¿ok? Restroom. Yes, thank you. Okay, let's move to the next one. Tenemos coffee shop. You. Here we have the coffee shop. What about this one? Drugstore. It sounds like esta suena como una O, como O. Drugstore. Drugstore, great. Tenemos supermarket. Great. Okay, thank you. Bookstore. Okay. Department store. Yes, department. Si se fijan, si escuchan esta department store, parece que esta sí la unimos. Department store. Porque como que pasamos la S para acá y de ahí decimos store. Porque este es el stress. That's what it's stress about. Ese es la fuerza de voz. Nosotros le decimos el acento tilde
a las palabras en español, pero en inglés es stress, fuerza de voz. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Ok, si fijan que en tour como que baja un poquito la voz. Department store, bookstore, restroom, coffee shop. Así, just exactly like that. Thank you guys for your participation. Y eso fue lo que hicimos exactamente. Do you have any question before we move to the next topic? ¿Tienen alguna pregunta antes de avanzar al siguiente tema? No. Okay. So that everything is clear, okay? Let's move to prepositions of place. Este siempre es de la section number 3. Y tenemos you can miss it. Así se llama la section number 3. Y acá tenemos prepositions of place. Is there any volunteer that can help me to read? ¿Algún voluntario que me ayude a leer la definición? The prepositions of place are placed after the main verb, which is usually the verb to be. In any of the past, present, or future tenses, and in both its simple and compound forms. Okay, thank you so much. Tenemos que las prepositions of place son puestas, son colocadas después del verbo principal. En este caso, en las oraciones para, por ejemplo, to give direction, para dar direcciones, utilizamos el verb to be, el verbo to be. En este caso es is or are. Entonces, tenemos acá in any of the past, present, or future tenses. En cualquiera de los tiempos, en el pasado, presente o futuro, las prepositions of place van después del verbo to be. Entonces, and in both, it's simple and compound form. Ok, tenemos de formato simple y en compound. Acá tenemos prepositions of place. Acá pueden ver en las imágenes a qué se está refiriendo dicha preposición. Tenemos la primera que es on the department store. Department store is on Main Street. Do you know what does it mean? Main Street? Calle principal. Calle principal. Great. The department store is on Main Street. It's on. Está en. Está sobre la calle principal. Tenemos otro ejemplo, aquí, on the corner of, corner, do you have any idea about what it means? Esquina. Esquina. Thank you. On the corner of, it's on the corner of Main and First, okay, street, yeah. Está en la esquina de Main and First, ustedes pueden utilizarlo, está en la esquina de... it is on the corner of the school. It is on the corner of the mall. Está en la esquina del centro comercial, en la esquina de la escuela. It is across from. Tenemos across from. Cruzando across. It is across from the park. Está cruzando el parque. Tenemos next to. Bueno, si se fijan acá el ejemplo, ¿verdad? Cruzándose. Cruzándose. Uy, sorry. Y acá tenemos... Next to significa al lado de. Tenemos it's next to the bank. Acá pueden ver el ejemplo. Está al lado, está junto al banco. Está junto al banco. The bank is between the department. Between está en medio. En medio. Acá está uno, acá está otro, acá está en medio. The bank is between the department store and the restaurant. Is everything clear? ¿Está todo claro en esta imagen? Yes. Okay, thank yes. You. Okay, nos vamos a mover acá. Vamos a ir preposition per preposition porque es importante que sepamos su significado y en qué momento se utiliza, ¿verdad? Tenemos la primera, que es in, que es la más común, la que pueden escuchar comúnmente en canciones, películas, series, de todo. En libros, mayormente
se utiliza in, aquí dice, indicates something to be present in a place or enclosure. Sorry, permítanme, que voy a mover eso acá porque no lo... Okay, enclosure, it does not say particularly when, but gives an enclosure to the noun it connects with. Tenemos que, bueno, prácticamente, en resumen, in lo utilizamos cuando algo está dentro. Está dentro, por ejemplo, I am in the house. Estoy dentro de la casa. In. Cuando todo está dentro, por ejemplo, miren acá. Your shirt is in the closet. No indica un lugar exacto. Esa es la diferencia que vamos a ver entre estas dos. Entre estas dos. Ya les voy a dar muchos más ejemplos para que quede claro. Aquí tenemos este para in. Your shirt is in the closet. ¿Específicamente dice dónde está? No, solamente dice que está dentro del closet. En este caso, he lives in Australia. Él vive en Australia. ¿En qué parte? No la está diciendo, no la está especificando. Alex works in that building. ¿En cuál departamento? ¿Dónde? No está diciendo. Simplemente está diciendo que trabaja dentro de ahí, que trabaja dentro de ese edificio, que vive dentro del país. Que la camisa está dentro del closet, pero no está indicando un lugar exacto. Entonces, ¿qué pasa con at? At indicates an exact place. Indica un lugar en específico, exacto. Por ejemplo, he is at the door. Él está en la puerta, literalmente, está en la puerta. I am standing at 134 George Street. Está parado específicamente en la calle George. Tenemos he is at home. Él está en casa. Está dentro de casa, literalmente. En este caso sí está especificando. Pero ¿qué pasa si decimos he is at work? He is at work. He is at the airport. Un ejemplo. Él está en el aeropuerto. Ahí sí está. Ahí, en ese caso, que son lugares muy grandes. Sí, vamos a especificar con at. He's at home, he's at work, he's at school, she's at the airport, y así. Ok, let's move to the next one. Tenemos la siguiente que es on. On indicates a position above but touching the object. Indica que está arriba, encima, pero también indica que está tocando el objeto. Está sobre. Por ejemplo, the phone is on the table. El celular, el teléfono, está sobre la mesa. O sea, el celular está tocando la mesa. A eso se refiere on. Porque tenemos acá el otro ejemplo. Tenemos he is on the third floor. Él está en el tercer piso. Está sobre el tercer piso o está en el tercer piso, pero significa, si tenemos in y tenemos on, esa es la diferencia, que on significa cuando está tocando el objeto. Entonces tenemos en este caso, he sits on the sofa. Sit on the sofa. Siéntate en el sofá. Siéntate sobre el sofá. Y acá tenemos la siguiente que dice, above indicates a much higher position than the preposition on does. It also indicates something out of reach. Por ejemplo, algo que no podemos tocar, pero que está en una posición mucho más alta. Tenemos, the sky is above my head. El cielo está arriba de mi cabeza. Obviamente está en una posición muchísimo más alta, pero para eso se utiliza above, encima. Tenemos encima cuando está tocando el objeto y encima cuando está mucho en una distancia mucho más alta de nosotros, ¿ok? Hold your hands above your head. Hold your hands above your head. Stars are above the sky. Ok, luego tenemos over. Over means a position between on and above, which is not touching. Esta over significa que está en una posición entre on, sobre, y encima, las dos significan encima, pero como les dije, la diferencia de esta es que esta está tocando y esta no. Tenemos
pero que tampoco está tocando, el cual no está tocando. Tenemos, there are clouds over the hill. Hay nubes encima de, las montañas, digamos, the hill, de las colinas. Hay nubes, sí, pero no están tocando las colinas. Tenemos, a bird flew over my head. Un pájaro voló sobre mi cabeza. Entonces, no estamos diciendo que, voló, no, que tocó nuestra cabeza, sino que simplemente flew over, voló sobre mi cabeza. O sea, no la tocó. Pasó, pero no lo tocó. My flat, mi departamento, my flat is over that shop. Mi departamento está encima de esa tienda. Pero como les dije, no, it's not touching. It's not touching. Simplemente está diciendo que está encima, pero no está tocando. Cuando utilizamos above, quiere decir que está arriba, pero a una distancia mucho más alta. Y cuando tenemos on, es porque está tocando el objeto. Okay. Do you have any question about this one? Hello. Bueno, al final siempre vamos a regresar a esta tierra. Sure. Yeah, tell me. Una question. On es sobre, above, encima. Sí. Y over, perdón, over encima. O sí. Me equivoqué. No, no, no. Above. Sí. Todas significan encima. Ah, todas. Okay. Todas significan encima y todas significan sobre. Solamente, oh, okay. Yes, solamente que esas son las diferencias, que on la utilizamos cuando está tocando el objeto. Por ejemplo, acá, el celular está sobre la mesa, el celular está tocando la mesa. Por eso utilizamos on. Pero ¿qué pasa con okay. Above? Above, encima. Por ejemplo, el cielo está encima de mi cabeza. No está encima de su cabeza literalmente, sino que está a una distancia mucho más alta. ¿Sí? Okay. Okay. Okay, y tenemos over, que está entre esas dos. La diferencia entre esas, entre over, es que tampoco está tocando, pero no es una distancia muy alta, ¿verdad? Por ejemplo, hay nubes sobre las colinas. No es muy alta la distancia, o que un pájaro voló sobre su cabeza, no es una distancia muy alta, por eso va a ir over, ¿okay? Is Okay. that clear? Okay. Thank you. Let's move to the next one. Under. Yeah, tell me. En los ejemplos anteriores vi que uno decía hold your hands above your head. Esa distancia no es muy grande. Exactly. Eso pasa. Eso esperaba que me dijeran. Tenemos acá, si tenemos que en una posición mucho más alta, y también dice algo, indica algo que está sobre de nuestro alcance. Entonces, en este caso, si dice tus manos about your head, no significa esta, porque si decimos hold your hands on your head, si las ponemos acá, ¿verdad? Pero cuando dice about your head, no estamos tocando la cabeza, simplemente estamos levantándolas, están arriba. Si me entiendes, acá dice mi. It also indicates something out of reach. También indica algo que no podemos alcanzar. En este caso, sí, tienen que ponerle atención a cuál de las tres está utilizando. Por eso les dije, indica la distancia, higher position, como que hay algo que no podemos alcanzar. Pero en este caso, en este ejemplo, es hold your hands, levanta tus manos above your head. Pero no dice que toque su cabeza, sino que arriba, encima de su cabeza. Sí, ¿está no está clear? Tocando la cabeza. O exacto. Solo está levantando los brazos. Solo lo está levantando, porque quiere decir sobrepasando su cabeza, algo así. Hold your hands. Entonces, pero si alguien le dijera, pueda que se confunda con el ejemplo, hold your hands above your head, pueda que le estén diciendo así, así, pero no. Pero recuerden, remember, tenemos over. Si alguien quisiera que usted hiciera eso, le dijera, hold your hands over your head, acá. Pero si alguien le dice que sí toque su cabeza, hold your hand on your head. Pero en este caso es hold your hands above your hand, your head. Entonces, ¿is that clear, Jonathan? Sí, me imagino que como
lo más alto que podemos levantar las manos es above. Okay. Over es una estatura media donde se puede levantar y on ya tocando la cabeza. Okay, exactly. Así es. Por eso les digo, pueda que todas, pueda que signifiquen lo mismo, pero en diferente contexto, ¿sí? Eso es lo que sucede. Do you have any other question, guys? Para que quede bien, bien claro. Si no, let's move to the next one. Okay. Tenemos under. Under is the opposite, es lo opuesto of on and means below the surface on, of something. Under es lo opuesto a sobre, esto es debajo, debajo. Significa que está debajo de la superficie de algo. Tenemos un ejemplo, the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. The carpet under my feet is very soft. La alfombra debajo de mis pies es muy suave. That book is under my glasses. Ese libro está debajo de mis lentes. Ok, tenemos below. Below indicates something at a slightly lower position that under indicates. Tenemos un ejemplo. I have a scar just below my right eye. Esto indica distancia también. Below es cuando es una distancia muy pequeña. Muy pequeña. Y esta es a cualquier distancia, puede ser grande, mediana, pero para distancias pequeñas tenemos below. Tenemos, I have a scar just below my right eye. Tengo una cicatriz justo debajo de mi ojo derecho. Do you see the line below the paper? ¿Ves la línea debajo del papel? O sea, es algo que tiene una distancia pequeña, ¿sí? Please don't write below this line. Por favor, no escriba debajo de esta línea, por ejemplo. Si se fijan, yo les estoy diciendo, please don't write below this line. No escriban debajo de esta línea. Estamos hablando que es algo que está debajo, pero a una distancia muy corta. En este caso, the cat is under the table. The cat is under the table. Pues no sabemos a qué distancia, qué tan alta sea la mesa para decir, para especificarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta? Si estamos hablando de distancia, ¿verdad? The carpet under my feet is very soft. En este caso, incluso está tocando el objeto. Pero se dice así porque estamos hablando que está debajo, se posiciona justo debajo, justo debajo. En este caso, no es que esté debajo literalmente. Por ejemplo, yo les voy a decir un ejemplo. Esto sí está debajo porque usted está sobre la alfombra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con I have a scar just below my right eye? No está debajo del ojo, está justo abajito, algo así. ¿Sí, sí está quedando claro esto? ¿O do you have any question? Below, below. Below es como una distancia cercana que está abajo. Sí, por ejemplo. Como cuando uno dice en los correos, por ejemplo. Por favor, lea el correo que está bajo este, haciendo referencia sobre el que han contestado. Sería un ejemplo. Exactly. Tenemos, para decirles, la diferencia es que, por eso les di el ejemplo de the carpet under my feet. Porque debajo, vaya, les voy a dar un ejemplo con algo. Digamos que tenemos acá. Esto es debajo. My hand is under the phone. Mi mano está debajo, literalmente. Pero ¿qué pasa si yo les digo, como dice acá, tengo una cicatriz justo debajo de mi ojo derecho. No lo tengo debajo del ojo, sino que justo abajito, como algo así, justo abajo, justo abajo. Tenemos debajo y abajo, y bajo, justo debajo. No sé si me entienden, pero es que significan lo mismo, solo que el contexto es distinto, ¿verdad? Entonces, esto es que literalmente está debajo y esto es que está un poco abajo, ¿sí? Por ejemplo, si así como mencionó el del correo, en correo dice que responda en the chart below, el cuadrito que está abajo, o sea, el cuadrito que está abajo. Eso significa abajo, pero abajo de algo, así. No sé si está claro o necesitan que les especifique un poquito más. Yeah, tell me. When we use below, it's because that the distance is exactly. When we use under is approximately. Okay, este caso sí.
podemos decir que esto es debajo, vamos a hacerlo así, para que lo entendamos mejor. Tenemos debajo y abajo. Debajo y abajo. Abajo de. Pero este below es abajo de algo, ¿ok? Debajo de un objeto, debajo de algo. Y esto es abajo de algo. Así. Abajo. Y acá, por ejemplo, acá. El gato está debajo de la mesa, literalmente. Pero que les dije de acá. Do you see the line below the paper? La línea que está abajo del papel. O sea, no está debajo. No, el objeto no está encima, si me entienden. Cuando hablamos de below, no está encima. Sino que, por ejemplo, para indicarles con las manos. Esto es under, porque la mano, mi mano está debajo. Esto es under. Pero esto es below. No está debajo, pero está abajo del objeto. ¿Sí me entienden? Do you guys? Yes. Okay. Okay, guys. Al final vamos a ver si es cierto. Si entendimos. Okay, tenemos two. Two indicates a motion in the direction of place. Esto significa hacia. Ah, así significa. He went to college. Él fue a la universidad. He went to college. He went to college. We are going to Mexico. Vamos a ir a México. Vamos hacia México. Podemos decir a o hacia. We walked from the farm to the beach. Caminamos de la granja hasta la playa. Hacia la playa. Esto es, puede ser hasta, a y hacia. ¿Ok? He went to college. Él fue a la universidad. We are going to Mexico. Vamos a ir a México. We walked from the farm to the beach. Caminamos desde la granja hasta la playa. Y tenemos from. From indicates the point of place at which a motion, journey, or action starts. Esto indica el inicio de donde algo inicia, ¿ok? Pero acá, en este caso, tenemos diferentes contextos, ¿verdad? He came from, desde, él vino desde Inglaterra. He came from England. Él vino desde Inglaterra. We walked from the beach to the farm. Aquí tenemos el mismo ejemplo, solamente que nos vamos a enfocar en from. Caminamos desde la playa hasta la granja. Tenemos, he drove here from Atlanta. Él manejó hasta aquí desde Atlanta. Is everything clear con estas dos? Con to y con from? Do you have any question? Yes. Yeah, tell me. Okay. No hay ni una. Tenemos la siguiente que es into. Into. Into indicates a motion towards going inside something. It has many uses. Into tiene muchos usos, pero esto indica que esto va hacia, lo mismo que pues que la otra, que to, into, solamente que en este caso indica que va hacia dentro de algo. Esto va hacia dentro de algo, ¿ok? He came into the house. He came into the house. Él vino hacia la casa. Él vino hacia la casa, o sea, él vino hacia adentro de la casa. The police broke into the bar. La policía irrumpió dentro del bar. Si se fijan, estamos utilizando in y to al mismo tiempo. Tenemos in, que es dentro, y to, que es hacia o a. Aquí tenemos, he came into the house. Él vino hacia la casa. The police broke into the bar. La policía irrumpió en el bar, hacia el bar. Porque ahí es donde le vamos a dar sentido. Le vamos a dar lógica a la palabra. My car crashed into a street sign. Mi carro chocó hacia una señal en la calle, una señal de tránsito. My car crashed into a street sign. Okay, tenemos acá into, está siendo usada como que se dirigió a esa señal. Su carro se dirigió a esa señal y chocó. Así. Is that clear?
¿Está clara esta de acá? ¿Es hacia y hacia? Yeah. Tell me. Entonces, esa de into es como cuando uno entra a la casa, él va a entrar a tal lugar o algo así. Yes, yes. Esto, como les digo, es ir hacia adentro de algo. Aquí tenemos going inside something. Going inside something. Indica el movimiento, algo en movimiento que va hacia adentro de algo. Por ejemplo, él, estamos indicando el movimiento, él vino hacia la casa. Entonces, significa hacia adentro de la casa. Este es el objeto, este es el objeto. Y él fue hacia adentro de la casa. Entonces, acá tenemos, the police broke into the bar. La policía irrumpió en el bar. En el bar estamos refiriendo que era hacia adentro de algo, hacia adentro del bar. Eso es lo que quiere, nos da a entender into. My car crashed into a street sign. Que el carro se dirigió hacia el signo, hacia la señal, perdón. El carro se dirigió hacia la señal de tránsito. Sí, chocó. Is that clear? Do you still have any doubt? ¿Todavía tienen dudas con este? No. Ok, thank you. Thank you, thank you. Tenemos into, ir hacia adentro de algo. ¿Y qué pasa con out of? Ir hacia afuera de algo. Es lo contrario de into. Es ir hacia afuera de algo. Out of means the opposite of into. It indicates a motion towards outside of something. Indica el movimiento hacia afuera de algo. Este es el movimiento hacia adentro y este es el movimiento hacia afuera. He is going out of the town. Él va a salir, está saliendo del pueblo. Él saldrá del pueblo. Get out of my house. Salte de mi casa. Get out of my house. Out of. Tenemos acá. Out of. Get out of my house. Please remain out of this. Por favor, no te metas en esta. Not indicating a place, but an issue. No indica un lugar, pero está indicando una situación, ¿verdad? Please remain out of this. Por favor, mantente fuera de esto. Eso significa, es todo lo contrario de esto. Este es un movimiento hacia adentro y esto es un movimiento hacia afuera. Is that clear? ¿Está claro eso? ¿O tienen alguna pregunta? It's clear for the moment. It's clear. Great, great, thank you. Y tenemos acá la siguiente. Tenemos, son bastantes, si se pueden ver. Pero esto nada más es para generalizarlo, porque en la clase de mañana vamos a enfocarnos en las principales que utilizamos para dar direcciones, ¿verdad? Ahorita lo estamos generalizando nada más para que conozcan el tema de forma más extensa. Y que sepan que hay muchos, muchos tipos de prepositions of place. Tenemos through. Through. Así se pronuncia esa palabra. Through. Through indicates a motion in the middle of something. Indica el movimiento en el medio de algo. Por ejemplo, we drove through the tunnel. Manejamos a través del túnel. Eso significa a través. They came through a forest. Ellos vinieron a través del bosque, through a forest. Movimiento, eso indica movimiento en el medio de algo. He came through a wedding gate. Él vino de una puerta, a wedding gate es de la, por así, algo así, de la iglesia, algo así. Y tenemos through. Can you pronounce this word? Can you help me to pronounce this word? Through. True. True. Remember true. El TH. True. 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 Tenemos ahí una palabra con TH. True. Great. Significa a través. Tenemos across. Al cruzar. Across means going to the other side of a river or a road or something straight. Es ir, es cruzarse algo. Ir al otro lado de arco. He went across the river. Sorry. Él fue atravesando el río.
I walked across the road. Yo caminé atravesándome el camino, cruzándome el camino, cruzándome la calle. My house is across the bank. Mi casa está al cruzar el banco. Hay un camino entre la casa y el banco. Eso es lo que está indicando. Eso es across. Pasar de un lugar a otro. Por ejemplo, cruzar la calle. Ir al otro lado. Tenemos beside. Beside means at the side of something. Next to something. Esto significa que está a la par de algo. Por ejemplo, the car beside the cycle is mine. El carro que está junto a la bicicleta cycle. Así, el carro que está junto a la bicicleta es mío. He is standing beside the shop. Él está parado junto a la tienda. I will always be beside you. Yo siempre estaré a tu lado. Beside significa estar a la par de algo. Okay? Do you have any other question about it? ¿Qué diferencia hay entre el beside y el next to? Next to, okay. En este caso, si ven, next to significa lo mismo. Beside y next to. Si lo puede utilizar, the car next to the cycle is mine. Significa lo mismo. There's no difference. Another question? Do you have any other question? Sorry. Okay. There's no questions. Vamos a pasar a la siguiente. Creo que ya entre estas, ya esta es la. Solo tenemos. Nos faltan tres más. In front of, este está muy fácil, esta es enfrente de, y significa que está posicionándose enfrente de algo o de alguien, ¿ok? Tenemos un ejemplo. He parked his car in front of my house. Él parqueó su carro enfrente de mi casa. I have a pool in front of my rat's house. Tengo una piscina enfrente de mi casa de descanso. He was nervous in front of me. Él estaba nervioso enfrente de mí. Si se fijan, se puede utilizar para indicar que está así, enfrente de algo o de alguien. Tenemos behind. Behind significa detrás. Behind means at the far side of something. Might be out of sight. It's opposite of in front. Este es lo opuesto. Esto es enfrente y esto es detrás. Behind significa detrás. Tenemos un ejemplo. He parked his car behind my car. Él parqueó su auto detrás de mi carro. I have a pool behind my house. Tengo una piscina detrás de mi casa. Go behind that tree. Ve detrás de ese árbol. Eso significa, este es lo opuesto de esto. Enfrente, detrás. A veces ni siquiera se puede ver. Aquí dice, a veces está fuera de nuestra vista. By. By means near to or next to something or someone. Miren, near to, next to significan lo mismo. Cerca de, junto a, o cerca de también. Tenemos, he has a house by the river. Él tiene una casa cerca del río o por el río. Este se utiliza más como por. Cuando esta palabra tiene muchos contextos, pero en el contexto de preposition significa por o cerca de. I was standing by the car. Yo estaba parada junto al carro o por el carro. My flat is by the saloon. Mi apartamento está por el salón. Está cerca del salón. Eso significa by. Do you have any question about this one? No. Okay, thank you. Ya solo nos faltan estas cuatro, miren. Tenemos up. Up means a motion towards a higher place or position. Esto significa arriba. Arriba. No está indicando del objeto ni nada, solo significa arriba. We were climbing up the mountain. Mountain. Estábamos escalando montaña arriba, montaña hacia arriba. Lift your hands up. Levanta tus manos.
John is going up to London. Está yendo hacia London, o sea, hacia arriba, from a lower place of the country. Si estamos hablando de un lugar que, si London está aquí y nosotros estamos aquí, va a decir, John is going up to London. Va arriba, va hacia arriba. Climb up the stairs. Escalar es climb, pero también lo podemos usar como subir. Sube las escaleras. Obviamente, las escaleras se suben. Para eso vamos a decir climb up the stairs, ¿ok? Si no, diría stairs down, downstairs, ¿ok? Tenemos down, que es lo opuesto. Esto es abajo, abajo. Down indicates the opposite meaning of up. Indica lo opuesto de arriba, de up. It means a motion towards a lower place of position. Indica el movimiento hacia un lugar que está más abajo o una posición más abajo. He was walking down the river. Él estaba caminando hacia el río. Digamos que el río está abajo y él venía caminando desde acá. He was walking down the river. Él venía caminando hacia abajo al río. Tenemos, I am climbing down the hill. Estoy bajando la colina. Estoy bajando la colina. Eso es climbing down. O sea, decimos bajando en inglés. Si lo traducimos literalmente, diría estoy bajando abajo la colina. Eso suena redundante en español, por ende solo decimos estoy bajando la colina, ¿ok? Go down the stairs. Go down the stairs. Miren, acá tenemos climb up the stairs. Sube las escaleras. Go down the stairs, baja las escaleras, ¿ok? Do you have any question about this one? Okay, let's move to the last one. Y vamos a hacerlo un poquito más rapidito, porque por el tiempo, ¿verdad? Tenemos between, que es entre. Between indicates something or someone to be in the middle of two other things or persons. Indica que está en el medio de dos cosas. Está en el medio de dos cosas. Por ejemplo, en este ejemplo de acá. Alex is sitting between Robin and Robert. Alex se sentó, se está sentando entre Robin y Robert. Está en medio. The cat is between the two boxes. El gato está en medio de las dos cajas. This matter is between you and him. Esta situación o este problema es entre tú y él. Siempre between se utiliza para dos cosas, en medio de dos cosas nada más. Entonces tenemos acá among. Among indicates something or someone to be in the middle of three or more other things or person. Indica que está entre más de dos cosas. Si se fijan, es de tres o muchas más otras cosas o personas. Por ejemplo, Alex is sitting among the patients. Alex se está sentando entre los pacientes. No sabemos cuántos pacientes son, solo sabemos que son muchos. Entonces tenemos, he is the best among them. Él es el mejor entre ellos. No estamos contando porque son muchas más de dos personas, ¿verdad? Among all the people, entre todas las personas o en medio de todas las personas, John had the courage to speak up. John tuvo el coraje para hablar. Entonces, así tenemos. Is that clear? ¿Tenemos clara esas dos? Esta es en medio de dos cosas simplemente. Y esta es en medio de muchas cosas más. ¿Ok? Great. So, let me see. Yes, yes. Ok, guys, antes de que nos vayamos, ya que en esta clase no practicamos lo que es casi nada, solamente tratamos de entender, solamente les quería decir que para ese caso les dejé un foro. Acá, miren, ¿pueden ver esa pantalla de acá? Yes. Okay. Yes. Tenemos acá, entramos a la plataforma, entramos a You Can Miss It. A este de acá. Y acá pueden ver, tienen material para pronunciation de compound nouns, pero yo les dejé un foro. Le van a dar en discusión. Cuando entre a la plataforma, van a dar discusión, le van a dar en general.
y ahí les van a aparecer. Miren, aquí está prepositions of place. Aquí está el anterior que hicimos y aquí tenemos prepositions of place. Y las instrucciones dicen create 5 sentences using different prepositions of place and share with your classmate. Crear 5 oraciones utilizando diferentes preposiciones de lugar y compártelos con sus compañeros. Entonces ahí usted va a escribir sus 5 utilizándolas. Si es posible, puede remarcar la prepositions of place y yo le voy a revisar todo eso, ¿ok? Ok, guys, so that's everything. That's it for this class. Eso es todo. No se preocupen si quedaron algunas dudas por hoy. Mañana vamos a volver el mismo tema, solo que vamos a especificarlo, ¿sí? Okay, so, thank you. Okay, great. So have a wonderful night, guys. Have a good night. Tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Have a wonderful night.